Un fuerte accidente ocurrido anoche sobre la carretera federal a Pinotepa Nacional hacia Acapulco, Guerrero, dejó un muerto y 40 lesionados. La volcadura de un autobús de pasajeros al caer a un barranco conocido como Las Hamacas, de acuerdo con el reporte de la Policía Federal de Camino. Puntual informó Fernando Castro, corresponsal en Ciudad Serra, varias familias, para Puya de Carretera, y es muy escondido, pues la... estado que de este estado, en excursión y en el momento del accidente que circulaba del puerto, de Puerto Escondido a Acapulco, Guerrero, fue donde ocurrió la tragedia. En el lugar de los hechos pereció José Manuel Rojas Jiménez, de 17 años de edad, según su novia Mariana Reyes López, quien también viajaba en esa unidad y que junto con el resto de los heridos fue trasladada al Hospital General San Pedro Espinosa Rueda de Pinotepa, Oaxaca. Sugirieron que el chofer del autobús al parecer iba cabeceando o durmiéndose, razón por la cual sufrieron el desastroso accidente. José Manuel Rojas Jiménez es originario del municipio de Amozoc de Mota. En tanto, los accidentados más graves están siendo trasladados vía aérea desde esta mañana, sobre todo a los niños Mariano Fernández Montibel y Juan Alberto Martínez Jiménez, de 5 y 3 años de edad, respectivamente. La ayuda por parte del gobierno del estado de Puebla. Los nombres de algunos de los lesionados son José Enrique Campos, Patricia Rendón, Leticia Reyes, Miriam Jesús de Fernández, Ana María Cer, fue donde ocurrió la tragedia. En el lugar de los hechos pereció José Manuel Rojas Jiménez, de 17 años de edad, según su novia Mariana Reyes López, quien también viajaba en esa unidad que circulaba del puerto. Mariano Fernández Montiel, Lucía Torres, Gustavo Rendón, Beatriz Reyes López y Espinosa Rueda de Pinotepa, Oaxaca, sugirieron que... lo, que